Reunión de coordinación de seguridad de cara a la celebración del carnaval en San Roque y Barriadas. Comienza un taller de coeducación para alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga. Un servicio de autobuses gratuitos facilitará la asistencia a la tercera feria de empleo a finales de mes. Rehabilitan un muro en la entrada de San Enrique, donde habrá un mural sobre el mundo del caballo. Continúa la limpieza del plan UNETE este miércoles por San Roque y San Enrique. Cuatro atletas sanroqueños logran marca mínima para el andaluz. Rendimiento sobresaliente de Oscar Higuera en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado. Épica victoria de Francisco Carbonero García en la primera carrera del Nacional MX85. Rugby del Estrecho hace historia con la selección andaluza Sub-16. Buenas, bienvenidos. Se encuentran en Canal San Roque Televisión. Hoy es miércoles 5 de febrero y comenzamos informándoles que en el día de hoy se ha producido una reunión entre responsables municipales y la Junta de Personal y el Comité de Empresas del Ayuntamiento de San Roque. Se han tratado varios temas. Uno de ellos eh, ha sido el diseño de la nueva revisión de los puestos de trabajo. Con esta noticia que se la ampliaremos en nuevos tiempos informativos, eh, comenzamos este miércoles. En la jornada de este miércoles ha tenido lugar una reunión de coordinación de seguridad de cara a la celebración entre el 22 de febrero y el 1 de marzo del carnaval en San Roque y Barriadas. Presidida por la concejal de fiestas, Merida del Mar Collado, han asistido responsables políticos y técnicos de distintos departamentos municipales, así como representantes del Consorcio de Bomberos de Cádiz y de la Guardia Civil. El objetivo era informar a todos los agentes implicados en cuestiones de seguridad durante dichas fiestas sobre la ubicación, horarios e itinerarios de las distintas actividades para hacer una previsión de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar unos niveles óptimos de seguridad. Además de Collado, por parte del ayuntamiento asistieron los tenientes de alcalde de las zonas de Bahía y de Estación, Taraguilla y Miraflores. Mónica Córdoba y Juan Sarván, así como responsables técnicos de Secretaría, Fiestas, Policía Local, Emadesa y Protección Civil. El sábado 22 de febrero se celebrará el carnaval en Puente Mayorga y Campamento, el domingo 23 en Taraguilla, en la Estación de San Roque, los días 22 y 23, y el sábado 29 de febrero y el 1 de marzo en Guadiaro. En el Teatro Juan Luis Galiardo tendrá lugar el concurso de agrupación. Carnavalescas los días 24, 25 y 26 de febrero siendo la final el viernes 28. El pregón del Carnaval de San Roque será el jueves 27 y el sábado la cabalgata del humor para concluir la fiesta el domingo 1 de marzo en la carpa de la Plaza de las Constituciones. Por lo tanto, habrá que montar carpas y escenarios en distintas ubicaciones, así como cortar el tráfico durante el desarrollo del pasacalles y cabalgatas, así como disponer de personal especializado en los momentos de mayor aglomeración de público. Todos estos aspectos se han tratado en la reunión. El Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga ha celebrado un taller de coeducación e igualdad de género destinado a los alumnos y alumnas de segundo y cuarto de primaria. La teniente de alcalde de Bienestar Social e Igualdad y de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba, ha asistido este miércoles a la primera sesión que ha tenido lugar en el Salón de Actos del Centro Educativo. El taller está organizado por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales a través del equipo Eracis en Puente Mayorga. Tras la inauguración, Mónica Córdoba indicó que se trata de un taller con el que pretenden educar en igualdad de género. Sí, es un taller que se lleva a cabo a través de la Delegación de Asuntos Sociales y a través de los trabajadores y trabajadoras de ERACIS. Y lo que pretendemos hacer es un taller de educación de igualdad de género. Y en este caso, pues queremos pues, romper un poco las barreras y los estereotipos que. O las ideas preconcebidas sobre qué es para niño y para niña. Yo creo que es un taller muy interesante y muy productivo, y esperemos que los, los niños y niñas pues, se lo pasen bien y a la vez pues, aprendan de este taller de coeducación. El taller de coeducación e igualdad tendrá una duración de seis sesiones un día a la semana y a través del cual se pretende eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener las niñas y los niños. El equipo consta de dos trabajadoras sociales, una educadora y un psicólogo. Durante el taller se analizarán los roles socialmente asignados por razón de sexo y la transmisión de los mismos. Se educará para evitar la reproducción de roles y estereotipos de género en la vida familiar y se fomentarán los valores de igualdad entre el alumnado de Sagrado Corazón. Las sesiones tendrán una duración de una hora y el desarrollo de las mismas será a través de talleres que sirvan para que los alumnos y alumnas reflexionen sobre la empatía, la solidaridad, la libertad de elección del propio futuro profesional o el reconocimiento a las aportaciones de las mujeres en la historia. Mónica Córdoba reconoció que desmontar los estereotipos de género es una de las obligaciones que se tiene como sociedad, ya que es el principal germen de la desigualdad entre hombres y mujeres. La Agencia Municipal de Desarrollo Amdel y la Delegación de Comercio pondrán en marcha los días 25 y 26 de febrero la tercera Feria de Empleo, Emprendimiento y Comercio que se desarrollará en una carpa situada en la Plaza de las Constituciones. Para facilitar la asistencia de público, el ayuntamiento pondrá a disposición un servicio de autobuses gratuitos desde los distintos puntos del municipio para los que solo habrá que apuntarse previamente en las alcaldías de barrio. La teniente de alcalde delegada de Empleo y Comercio, Belén Jiménez, ha presentado este miércoles este servicio de autobuses que, explicó, supone una novedad frente a las ediciones anteriores. Este año hay como una de las novedades que vamos a incorporar a la Feria de Empleo. Es, mmm, un, yo creo que es, una, es algo acertado, puesto que se le vamos a dar la oportunidad pues, a todos los, los sanroqueños, viva donde viva. ...viva en las barriadas, viva en el casco... ...pues de, de poder acercarse a la feria de empleo pues presencial... Eh, ...recordar que la feria de empleo es el 25 y 26 de, de este mes... ...del mes de febrero... ...y el horario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde... ...y lo que pretendemos es pues poner el servicio de autobuses gratuito... ...comparada en todas las barriadas... ...para que todo ciudadano pueda, pueda acercarse a la feria de empleo... ...y sobre todo pues, pues darle la facilidad... ...a aquel sanroqueño y sanroqueña que, que está de, en, en la situación de desempleo, que pueda tener la oportunidad de venir, visitarla, eh, incluso de interactuar con las diferentes empresas que, que van a estar y bueno, tener la oportunidad de salir de esa, de ese, de esa situación y de acceder mucho mejor a, y mucho más rápido al mercado laboral, que es lo que se pretende con esta feria. La Feria de Empleo, Emprendimiento y Comercio es un evento de carácter municipal en la que los visitantes tendrán la oportunidad de conocer y obtener las claves para desarrollar las competencias profesionales necesarias para encajar con las oportunidades de empleo actuales y futuras, ponerse en valor y hacerse visible, permitiéndoles contactar de una forma directa con un gran número de empresas, dando a conocer sus competencias laborales. Por otro lado, para los comercios y empresas es una gran oportunidad para establecer relaciones tanto institucionales como comerciales, así como promocionar y mejorar la visibilidad de su marca de una forma gratuita, además de reclutar posibles talentos para su empresa. Durante la feria se desarrollarán una serie de talleres, ponencias y actividades con las que se pretende mejorar la empleabilidad de los participantes y fomentar la cultura emprendedora, permitiéndoles conocer mejor el mercado laboral, los perfiles profesionales más demandados, las principales fuentes de reclutamiento y vías más eficaces para acceder al empleo. El muro de entrada San Enrique, donde se ubica la parada de autobús, está siendo rehabilitado por la Delegación de Infraestructuras y Obras. Un artista va a aprovechar este espacio para realizar un mural sobre el mundo del caballo tan importante en la barriada, que dará la bienvenida y ofrecerá una imagen aún más atractiva de la zona. Hay que recordar que el Ayuntamiento, a través de la delegación de Infraestructuras, Obras y Servicios, está llevando a cabo una campaña de adecentamiento de las diferentes entradas a los núcleos de población del municipio. Óscar Ledesma, teniente de alcalde de esta delegación y también del Valle del Guadiaro, ha realizado una visita a este muro de San Enrique junto al asesor de alcaldía en la zona Juan Roca. Además de la reparación de la parte alta del muro que presentaba grietas debido a las raíces de las plantas del la arriate ubicado en la parte superior, el edil adelantó que desde el 14 de febrero un artista urbano va a proceder a su decoración. Oscar Ledesma anticipó que este artista va a realizar una pintura relacionada con el mundo del caballo y del polo, un mundo que nutre de muchos visitantes y da trabajo a numerosas personas de esta barriada. Bueno, trabajo aquí en San Enrique de adecuación del muro, que la verdad que este muro estaba hecho como en dos fases, y en la primera fase estaba hecho de macizo, que es la parte de arriba y la casa se ha reformado, puesto que ya se están pudiendo grietas como consecuencia de las raíces que de la riata de arriba. Aprovechando esto, también tenía la idea de mejorar las entradas de los pueblos, y ya puedo adelantar que el próximo día a partir del próximo día 14 de febrero. Pues viene un artista urbano a hacer una pintura eh, que lleva desde el principio del muro hacia la parada de autobuses, que en este caso va a ser en relación al mundo del caballo y al mundo del polo, un mundo que afortunadamente eh, nutre de bueno de muchas visitantes, de muchas personas y a nivel económico también que aporta a la zona aquí a San Enrique con las diferentes canchas de polos que tenemos por aquí operarios de la delegación de limpieza viaria continúan con el plan unete en todo el término municipal durante la mañana de este miércoles se han realizado limpiezas en san roque casco y en la barriada de san enrique. En el casco se ha realizado una limpieza con mangueras de agua a presión por la calle San Bernardo, incidiendo en el adoquinado en los escalones y en la base de los árboles allí plantados. Por otra parte, en San Enrique se ha realizado una limpieza con la máquina barredora por la avenida San Enrique en las proximidades del centro de salud. La campaña UNET es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de. Madesa, donde además se trabaja la concienciación ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras. También se repone nuevo material como la adquisición e instalación de papeleras en todo el municipio y la creación de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros. También se cuenta con la implicación de agentes de la policía local. Desde que comenzó la campaña UNET existe un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios publicitarios. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Les mostramos los titulares de nuevo. Con ello recordamos las noticias de este 5 de febrero. Reunión de coordinación de seguridad de cara a la celebración del carnaval en San Roque y Barriadas. Comienza un taller de coeducación para alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga. Un servicio de autobuses gratuitos facilitará la asistencia a la tercera feria de empleo a finales de mes. Rehabilitan un muro en la entrada de San Enrique donde habrá un mural sobre el mundo del caballo. Continúa la limpieza del UNETE este miércoles por San Roque y San Enrique. Cuatro atletas sanroqueños logran marca mínima para el andaluz. Rendimiento sobresaliente de Oscar Higuera en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado. Épica victoria de Francisco Carbonero García en la primera carrera del Nacional MX85. Rugby del Estrecho hace historia con la selección andaluza Sub-16. Ya hasta aquí este tiempo informativo. Cerramos el miércoles, cerramos el 5 de febrero dándoles las gracias por haber conectado con nosotros para informarse de San Roque y les recordamos que la información está en nuestras páginas en internet y en nuestro canal en YouTube.